bienvenidos a otra emisión de La Magia de Gladys Trincado. Hoy es nuestro programa número 424. Y estamos nuevamente en el jardín de mi casa, en otro lugar, donde aquí hay malbones detrás de mí, rojos y rosados, que hacen juego con la ropa que elegí. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Gladys? ¿Qué dice? Fantástico, fantástico. A pesar del tiempo que no está un sol radiante y esplendoroso, pero eso lo llevamos en el alma. Bueno, ¿comenzamos con la ropa? Vamos. Bueno, tengo unos zapatos altos, muy bonitos, también con tachas, negros de charol, con 10 centímetros de taco, que a veces me suena un poco incómodo y a veces no. Cuando no está el tiempo pesado, los puedo usar con facilidad. Y estoy luciendo una calza que me regaló una consultante hace poquito, llena de vida, llena de colores, re fashion, que me encantó, y estreno hoy. Como también estreno este pulovercito, color fucsia, que tiene tachitas aquí y hacía juego con la calza. Los aros eran de mi mamá, que tienen florcitas en color también rosado, que me encantó. Y el cabello, como siempre, está arreglado por Karina de Pieri, totalmente platinado. Bueno, vamos a tener un programa lindo, didáctico, ameno, espero que les guste. Para los que ya están acostumbrados, desde hace 11 años y medio de programa, como para la gente que se incorpora, como dice la señora Mirta Legrand, que el público se va incorporando permanentemente y renovando. Si estás de acuerdo, Darío, nos vamos directamente al escritorio. Vamos. Bueno, ya estamos instalados en el escritorio. Lo que cambié fue el adorno floral. Puse estas flores hermosas en color naranja, blanco, amarillo y fucsia, que no sé si, la fucsia no sé si se llega a ver porque está atrás, pero esto es una belleza, es una maravilla, lleno de vida, como son todos los ramos que hay en mi casa, que acá en cada habitación hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos de flores, y me pareció original y lleno de alegría y lleno de vida para comenzar este segundo programa que vamos a ver justamente cómo comienza. Si no me pongo la gafa, no veo. A ver, Darío, ¿te dije gracias por tomarme otra vez? Sí. Ah, bueno. Bueno, lo que, ¿cómo se dice? Lo que abunda no daña. Bueno, nuevamente gracias por tanto respeto y tanto cariño en mi muro personal de Face, en la página oficial de Face. Si bien ahí no se puede escribir, pero cuando yo subo notas ahí la gente escribe, alumnos, consultantes, gente nueva que se incorpora, mails, teléfono, etcétera. Vamos a leer la nota de actualidad, que se llama Bolivia. Nombraron subteniente de policía a un niño de 9 años. Esto es conmovedor, a mí me llegó al alma. Y hay que mechar con temas de actualidad porque realmente están sucediendo hoy día. La fuente es Agencia Estatal AVI y dice esto. Se llama Rilber Aramayo Quiroga y padece cáncer en los huesos. Como su sueño siempre fue ser un agente policial, las autoridades decidieron otorgarle el grado en carácter honorífico con uniforme y todo. La policía boliviana otorgó este martes el grado honorífico de subteniente a un niño de 9 años que padece cáncer en los huesos y que quiere ser agente policial para trabajar en defensa de la sociedad, informaron fuentes oficiales. El pequeño Rilber Aramayo Quiroga, que recibe tratamiento de quimioterapia en el Hospital del Niño de La Paz, recibió la medalla Policía de Honor que le entregó el subcomandante nacional de la policía, general Rosalío Álvarez, según destacó la agencia estatal AVI. Vestido con el uniforme policial, Rilber agradeció a la policía por hacer realidad su sueño, sobre todo el suboficial Franz Luna Calle, que promovió la entrega de la medalla al niño. El pequeño recomendó a los agentes que sigan patrullando por la seguridad de Bolivia y también pidió a la gente que tenga cultura ciudadana, detener a los que roban y no manejar ebrios. Nuestra admiración para el policía Rilber Aramayo Quiroga, un niño que pese a las vicisitudes del destino, alza su mirada al cielo para cumplir su sueño y misión, dijo Álvarez por su parte. Esta nota me pareció linda, interesante, a mí me llegó. Yo tengo muchas fuentes por las cuales recibo información por día vía internet del país y del exterior. Entonces cuando la leí dije, uy,
una criatura chiquita que ya tiene sus sueños, como tuvimos todos cuando nos decían, ¿qué querés ser? Yo decía, azafata, directora de escuela, doctora, maestra. Le decía, mi mamá la volvía loca, mi mamá, y miren en qué terminé. Lo que menos decía era secretaria ejecutiva y después medios, nada que ver. Pero bueno, son los caminos del destino y los de Dios que me llevaron a esto. Pero el nene quería cumplir su sueño, lo logró, la policía lo nombró honorífico, sabiendo que de pronto tiene sus días contados. Eso es lo que más vale. Que no costó nada haberle dado una medalla, un título a esta criatura, que no sé cuánto puede vivir. Duele. Pero él a su vez bogó por la seguridad de su país, y es un orgullo para él, una alegría para su alma y para sus padres. Me pareció importante, Darío me está haciendo círculos por atrás, tiene el cronómetro ya instalado, me tiene loca, porque me presiona, pero no tengo más opción que dar por terminado el bloque, ir a la tanda número uno para continuar luego con el tarot. Soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además
Realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Segundo bloque y vamos a hacer el tarot. Vamos a ver a qué persona le pertenece. Es para la señora Estela Maris, sin apellido. Es de Junín, provincia de Buenos Aires, y pregunta, ¿por qué no tiene suerte en el amor? Ustedes saben que yo la palabra suerte no la utilizo nunca. Para mí la suerte no existe. Bravo Junín, porque así como decís bravo Mendoza... ¡Bravo Junín! Ay, llueve, ahora me quedaría, ahora esto llueve. Bueno, porque me tiene cortita. Si yo contara lo que me dice fuera de cámara, ustedes no me lo creerían. Los tengo que soportar. Bravo, Junín. Gracias, Junín. Y pregunta por qué no tiene suerte en el amor. Repito, suerte es una palabra que yo jamás utilizo. Yo utilizo el término éxito. Para mí la suerte no existe. Pero bueno, digo tal cual escribió en el mail. Bueno, acá digo, aclaro que yo no creo en la suerte, sino en el destino. Como cuando pegan en los muros fajos de billetes de dólares, euros, etcétera, diciendo que si no lo pegan, no comparten, van a tener años de mala suerte. Y no lo comparto porque el destino se lo hace uno mismo con esfuerzo, sabiduría y sacrificio. Esto es verdad. Hay fajos de euros, de billetes, de dólares. Si no lo comparten, van a tener 3 años de mala suerte. ¿Qué mala suerte? ¿De qué me están hablando? Compartí esta imagen porque si no, te va a ir todo al revés de lo que te va. Esa es una cosa que se crea en el inconsciente colectivo y es una superstición. Y lo digo como profesora. No lo comparto, nunca eso lo van a ver en mi muro, jamás. Y no sé cómo hay gente que se engancha en esa, realmente. Bueno, vamos a ver, Estela Maris, ¿por qué no tenés éxito, en todo caso, en el amor? A ver qué te responde el tarot, mi querida. Gracias por seguirnos y por confiar, ¿eh? Muchísimas gracias. Saben que estas consultas son mínimas y breves, porque en televisión no hay tiempo, es tirano. Sino las consultas son personales aquí en Caminete, interior y exterior, por mail o por teléfono, ¿eh? Para lo cual se deben comunicar al teléfono de línea o a mi mail, informes@claristrincado.com.ar. A ver, o todos los números y que figuren en pantalla, ¿no? La web, el mail, los muros, televisión positiva, etcétera. Comenzamos. En tu nombre voy a hacer 2 cortes. Eligiendo este montoncito. En el pasado, indica que tuviste una pareja que se terminó, concluyó, haya sido matrimonio, haya sido pareja, haya sido noviazgo, pero que marcó un antes y un después en tu vida. Más si amabas, ¿no? Por supuesto, a nadie le gusta perder al ser amado. Por la circunstancia que fuere, muerte o separación. Te hayan dejado o hayas dejado vos. Pero marcó, te marcó, por un lado. Hay otro arcano que dice que es una situación, prácticamente corrobora, que finalizó un ciclo y abrió otro.
pero abrió para cerrar también. No que abrió las puertas para lo que venga, te estancó. Eso es lo que quiero decir. Hago un desglose y retiro 7 cartas en tu nombre. A ver, querida. Estás en una etapa de decir, yo deseo cambiar esto en mi vida, necesito modificar esto, aquello, el corte de cabello, el color de cabello, la forma de vestirme, la forma de maquillarme, lo decís, pero no lo llevas a la práctica, no lo haces, te estancás. Van dos veces que lo digo, te quedás. Digo, pero no hago, y el pensamiento tiene que estar seguido de la acción, como estudiamos en parapsicología, si no, ¿de qué sirve? Quiero comer pasta, bueno, prepárala. Estás a la espera de grandes cambios en tu vida, pero no actúas. Desorden en tu casa, malestar, no estás en tu mejor momento energético. Aparece una persona que podría ser un futuro pretendiente o candidato en tu vida. Hay salidas con este hombre, hay encuentros con este hombre. Es una persona que trabaja viajando, o viajante de comercio, o representante de alguna compañía. Se traslada en forma permanente, quizás hasta de provincia en provincia, Junín a Buenos Aires, Junín Santa Fe, Junín Córdoba, etc. Este hombre tiene una hija menor de 40 años, castaño clara. Vamos a ver. Pero está separado, no está casado, que quede claro. Sale otra vez la separación de pareja que tuviste, te sentís sola en tu casa, vacía, sin incentivo, con muchos silencios que necesitas llenar. Y ahora recién te das cuenta que perdiste mucho tiempo en tu vida, lo dilapidaste, lo rifaste por alguien que no valía la pena. No importa, a todos siempre nos cae la ficha en algún momento. Eso es lo bueno. Se habla mucho sobre vos. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con lo que se le cuenta a las amigas o pseudo amigas, o conocidas, o vecinas, o familiares, porque la envidia nunca duerme. Entonces pueden poner en el muro algo muy bonito, pero la envidia tiene solo sueño liviano y les corta lo que está por llegar. Hay habladurías a tus espaldas sobre un hombre que para mí es el que yo anuncio que va a llegar si ya no está. Y te van a decir que por H, B o J no te conviene. La gente va a llegar hasta donde vos permitas que lleguen. Si vos no hablás, la gente no va a saber nada y por ende tampoco va a opinar. No escuches. Algo se pone en marcha con excelentes frutos, que sería un inicio de relación, pues es una carta maravillosa, fantasía, sueños, se enamora de repente, y el hombre es moreno, de pelo o de piel, relativamente joven, rayando los 40 años. Ya sea un trabajo de magia donde se prenden o encienden velas o velones u otras cosas que nosotros utilizamos, como las habladurías, hacen cortes. Se corta con velas y se corta con energía negativa, de tanto pensarte. Entonces, estás rodeada de gente que es no confiable, que están pendientes de qué te pasa para bien o para mal, y que esa energía llega, y eso hace que de pronto la pareja que vos querés no se acerque a tu vida. Tené cuidado a quién se lo contás, porque lo que te rodea no es bueno. Hoy estás sola, estás pendiente de formar una pareja, de generar cambios, pero tenés miedo de equivocarte. Miedo de equivocarte ninguno, el que no arriesga no gana. No porque una vez haya ido mal, significa que todos los hombres van a ser malos o todas las mujeres van a ser malas. No. No podemos juzgar santos por pecadores. La energía que te rodea es muy fea. Obviamente yo, desde mi profesión, te diría, habría que hacerte una limpieza y un abre caminos, en este caso hacia el amor. Cualquier cosa, comunícate conmigo por teléfono, que es la mejor vía para hablar, y vemos de qué manera te puedo ayudar, Estelita. Te mando un beso muy fuerte para vos y tu ciudad Junín, que la conozco y es muy linda. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos a la tanda número 2 para continuar y terminar con la frase reflexiva.
Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Último bloque del programa y nos vamos a ir a la frase reflexiva, que espero les guste, porque para mí me cuesta horrores conseguir. Tengo, no sé, 500 notas de actualidad, 5.000 frases reflexivas, 4.000, 3.000 en 11 años y pico de programa, y a veces es muy difícil congeniar qué me gusta a mí y qué le puede gustar a ustedes. La de hoy se llama Eternidad y dice esto: lo que tengo no me pertenece, aunque forme parte de mí. Todo lo que soy me fue prestado por el Creador, para que pueda repartir con aquellos que entran en mi vida. Nadie cruza nuestro camino por casualidad, y nosotros no entramos en la vida de alguien sin ninguna razón. Hay mucho para dar y mucho para recibir. Mucho para aprender, con experiencias positivas o negativas. Es eso, intenta ver las cosas negativas que te pasan como algo que sucede por alguna razón. Y no te lamentes de lo ocurrido, además, reclamar no te servirá de nada y te vendará los ojos para continuar tu camino. Cuando no conseguimos olvidarnos que alguien nos lastimó, estamos reviviendo la herida, haciéndola muchas veces mayor que la que teníamos antes. No siempre las personas nos lastiman intencionalmente. Muchas veces nos sentimos heridos, pero la otra persona ni siquiera se dio cuenta de esa situación y nos decepcionamos porque aquella persona no cumplió nuestras expectativas. ¿Nuestras expectativas? ¿Y sabemos cuáles eran las expectativas de la otra persona? A nosotros nos decepcionan y nosotros decepcionamos a los demás. Pero claro, es más fácil pensar en las cosas que nos duelen a nosotros. Cuando alguien nos dice que nos lastimó sin intención, créele, te va a hacer bien. Y así tal vez te entenderán cuando digas sinceramente, fue sin querer. Da lo mejor que puedas de ti. Cuando te vayas, la única cosa que dejarás es el recuerdo de lo que hiciste aquí. Sé bueno, intenta dar siempre el primer paso, nunca niegues una ayuda que esté a tu alcance, perdona y da lo mejor de ti mismo, sé una bendición. Dios no viene en persona para bendecirnos, Él usa a los que están dispuestos a cumplir la misión. Todos podemos ser ángeles, la eternidad está en nuestras manos. Viví de manera que cuando ya no estés, gran parte de ti continúe en aquellos que tuvieron la fortuna de encontrarte. Lógicamente, Dios no habla con palabras y muchas veces utiliza ángeles, que son los amigos o que son las mascotas, para mandarnos mensajes a través de ellos. Darío, ¿cómo voy de tiempo? Me asocé. Bueno, me tengo que retirar. Como siempre, cuiden a sus abuelos, padres, amigos, mascotas, adopten mascotas, quítenlas de la calle, salgan con amigas, miren que los amores pasan a veces, ¿eh? Y los que quedan son los amigos, porque nadie tiene la vida comprada ni nadie tiene la vida atada. Les deseo lo mejor de la vida, saben que me pueden encontrar en mi muro de Face personal, en la página oficial, en mi sitio web, en el mail, de todas las maneras que pueden, porque Gladys siempre está, Buenos Aires, interior y exterior. Les deseo lo mejor de la vida, los quiero mucho y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.